Hágalo. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, buenos días. Gracias. Alexandra. Hola, buenos días. Hola, Matilda. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Listos ya para iniciar la sesión? Voy a compartirles la pantalla. Ustedes me dicen si ya la ven. Sí, se ve muy bien, excelente. Y ya se ve. Perfecto, muy bien. Pues no, quería empezar esta sesión para invitarlos al curso de certificaciones que estamos dando en OJS3. Va a empezar el de flujo de trabajo editorial el día 5 de junio. Van a ser 3 sesiones. Y bueno, la idea es que nosotros podamos acompañarlos durante esas 3 sesiones en explicarles el flujo de trabajo editorial y ya que posteriormente ustedes puedan hacer la práctica que PKP solicita para emitir el certificado. Adicional del flujo de trabajo editorial, vamos también a dar el de configuración de la revista en OJS3, ese será para el mes de julio. Entonces, bueno, cualquiera de los dos a los que puedan participar, pues son bienvenidos, ¿no? Sobre todo para el flujo de trabajo editorial, que es como la mayor actividad que nos compete, ¿no? Entonces, bueno, esta vez me gustaría saber si de los que están ahorita participando, registraron alguna pregunta en especial para que pueda atenderlo en lugar de irme con como las recibimos y como he hecho en las sesiones anteriores. Entonces, no sé si quieran comentarme si hicieron alguna pregunta en el formulario de registro para que yo pueda atenderlas y darles la prioridad a los que ya están ahorita conectados. Si alguien quiere participar, Andrea, Matilda, Alex. Ay, por aquí tengo un chat. Ok, Alexandro, claro, si me puedes comentar de la duda que tienes acerca de XML. Sí, en realidad. Ya cada día me queda más claro la importancia de hacer el marcaje XML. Lo que no sé es cómo realizarlo, o sea, en OJS se realiza o se realiza en otro software y luego se sube a JS, ¿verdad? Sí, la marcación de XML es independiente al uso de OJS como gestor. Tú tienes que hacer la marcación de acuerdo al estándar de JAX, siguiendo las recomendaciones de Cielo,
debes de cumplir con una cierta metodología, debes de descargar incluso un sistema y hacer el marcaje de tus artículos. Una vez que ya los terminaste, o como se maneja aquí en México y en algunos otros países de América Latina, es que terminando el marcaje se envía a Cielo, Redalic también hace el mismo marcaje. Ya después tengo que subirlo en OJS para que pueda ser visible tu XML. Entonces le das promoción a tus artículos a través de las portales como Cielo y Redalic, y además ya después puedes tú colocarlo en el portal. No sé si en las sesiones anteriores has visto cómo se coloca la información en los artículos. Sí, sí he visto algunas cosas. La duda era esa, efectivamente, se marca por un lado y luego solo se sube el archivo a OJS. Sí, sí, en una sesión anterior se mencionaba que el archivo, aquí por ejemplo esta revista lo sube bajo la etiqueta HTML. Entonces es necesario que además de que lo subas, tengas que activar el módulo en OJS, sí, me parece que fue la sesión pasada, que hace 15 días, que lo mostramos, que tenías que activar un módulo en OJS y además tenías que darle cierta revisión a través del diseño, ¿no? Propiamente de tu plantilla. Pero sí, sí es posible y además es recomendable que lo coloques directamente en tu sitio de OJS. Muchas gracias. Perfecto, de nada, al contrario. Bueno, no sé si hay alguien más que... Matilda, Sofía, no te preocupes, bienvenida. Matilda, ¿quieres saber si tendremos el link para tener la capacitación en nuestro correo? Perdón, no te entendí muy bien la pregunta. ¿El link te refieres a lo que les acabo de mostrar para las capacitaciones? De las certificaciones, déjenme ver. Este curso, el que les mostré ahorita. Bueno, hay dos cosas. Por una parte, las certificaciones a los que los estamos invitando, para que puedan ustedes entrar y evaluar. Tiene PKP, hay que hacer el pago, si es posible, directamente a PKP por esos $100, si no, nosotros les ayudamos a gestionarlo. Y además de eso, nosotros en el foro de PKP, estamos publicando todos los videos de todas las sesiones que hemos tenido. Por aquí pueden ver en la raíz de PKP School, pueden consultar todo el material. Hoy estamos también grabando la sesión, por lo que también vamos a colocar el video en la parte de las asesorías en línea, ¿no? Para que puedan hacer la consulta. Incluso por eso le comentaba a Alexander que podía consultar en el video anterior cómo realizarlo. Entonces, bueno, espero con eso poder contestar tu pregunta, Matilda. Ok, perfecto. ¿Hay alguien más que quiera que revisemos alguna de sus preguntas? Sofía, Verónica, no sé si tienen alguna duda. Andrea, veo que ya está conectada. Giselle. No sé si hay alguien que quiera que veamos su inquietud o comienzo a pasar lista. Bien, entonces voy a revisar si está Cristina Crespo. Si puede, por favor, comentarme. Parece que no está, no la veo. Cristina Crespo.
de Colombia, Sandra Kitian, igual también de Colombia, no sé si está, si pueda levantar la mano. Tampoco está. Dalila, de Botanicals, de aquí de México, me parece que hoy no ha podido conectarse. No la veo. Mónica, ¿estará por ahí Mónica? Consuelo de Bogotá. Consuelo. Perdón, Consuelo, no sé si tú anotaste alguna, o perdón, eres de compañera de alguna de estas personas que estoy como pasando lista para atender sus preguntas. Estoy un poquito perdida. Ah, ok, perfecto, Consuelo. No voy a hacer que no estoy leyendo bien. A ver, la pregunta. Ah, ok, perfecto. Muy bien, Andrea. Muy bien, Consuelo. Entonces, bueno, comentaba de Dalila. Mónica, no sé si ya está conectada o no se ve tampoco. Amelia, de la Universidad de Hidalgo, aquí en México, tampoco se ve, parece estar conectada. Sofía, me parece que tú sí estás, por favor, dime que sí eres la Sofía de aquí de México, de la revista Fitotecnia Mexicana. Sofía González, sí, Sofía Gey. Bienvenida, Sofía. Pues la pregunta que nos hacías, ¿qué paquetes de medición de plagio gratuitos son los más confiables y convenientes? Bueno, pues obviamente hay por ahí mucha controversia en cuál es el mejor sistema antiplagio a utilizar. Realmente yo creo que mucho depende de cuál es nuestra revista, bajo qué área académica está, como para saber si es posible utilizar un sistema antiplagio, ¿no? Obviamente todos los sistemas utilizan pues algún algoritmo que les permite tratar de comparar ciertos párrafos, ¿no? Y al final, al ser un sistema, se deja la decisión final para el editor o el director de la revista, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que más nosotros hemos visto que se utiliza son sistemas que son bajo suscripción. Aquí, por lo menos en México, en América Latina, hemos visto que el más utilizado es el de Turnitin, que es desarrollado por Estados Unidos, es desarrollado en Estados Unidos, y además están otros dos que me parece le compiten bastante bien en cuanto a sus capacidades y en cuanto a los costos, que es el de Urquhart, que es de Suecia, y CopyScape, ¿no? Que también es de Estados Unidos. Pero en realidad, como que incluso yo creo que el más sonado y el más famoso ha sido Turnitin, ¿no? Que es el más utilizado. Luego de ahí, para los que son gratuitos, creemos que hay cuatro que pueden ser útiles para tratar de detectar el plagio. Eduvir, que es uno de los más utilizados. Le sigue Viper, Plag, que incluso tiene como dos tipos de opciones, ¿no? De sistemas antiplagio. Los quise colocar en el documento para que les fuese fácil. Incluso los voy a copiar en el chat. Y bueno, sí, como bien comenta Alexandro, son gratuitos. Realmente al final hay algunos, me parece que es el que vi, el de Viper, tiene una versión que es gratuita con ciertas limitantes, y si uno se suscribe al sistema puedes tener mayores opciones. Entonces no está de más que los puedan consultar. Son también de los, quise colocar como los más usados,
los tres más usados estén en tanto de suscripción como gratuitos. Yo creo que es muy importante que puedan ustedes indagar un poco más ya sobre el uso de estos sistemas antiplagio para que realmente se adapte más a las necesidades propias de la revista, porque como bien sabemos, cada revista tiene su propia metodología, sus mecanismos y la especialidad sobre todo, ¿no? Pensando también en revistas que pueden utilizar muchísimas fórmulas y que puede ser como un poquito más difícil para los sistemas gratuitos detectar, ¿no?, el tema de plagio. Obviamente no se compara con revistas académicas que en su mayor documento, en su mayor manuscrito, menciona o coloca información de texto, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo para que puedan evaluarlos y espero sea de utilidad, Sonia. Vimos por ahí, realmente en todas las sesiones estamos revisando un poco la parte del sitio web de la revista. Me lleva a un portal muy, muy genérico. Creo que lo más conveniente y de beneficios para la revista es que pudiesen pronto adoptar el sistema de OJS, ¿no? Que da mucho, al principio cuesta trabajo, pero después da muchos beneficios para la revista. Entonces, bueno, no quise de todos modos que los compañeros vieran el sitio web que actualmente utiliza la revista de Fitotecnia Mexicana. Sofía, no sé si con esto te ayudé a la pregunta que tenías o si tienes alguna otra duda más. Perfecto. Quisiera completar rapidito tu sí. Comentario sobre el antiplagio. Hola, buenos días, soy Pedro. En el OJS ya tienen integrados un plugin que es Authenticate y que se comunica directamente con el servicio de Turnitin. Entonces, si ustedes cuentan con una cuenta de Authenticate desde el OJS 3, pueden hacer uso de esta comunicación, ¿no? Y también para aquellos que tienen una membresía en CrossRef, ellos tienen un servicio que se llama Similarity Check, me parece. Y es muy parecido. Muy parecido en cuanto al trabajo de la obtención de similitudes. El plugin de OJS3 no tiene costo, pero sí deben tener una cuenta ustedes en Authenticate. Y me parece que para el costo, para el tema de Similarity Check, viene... no estoy seguro si viene ya como parte de la membresía que ustedes adquieren o si tiene algún costo, pero también es, me parece que tal vez como en centavos de dólar por cada vez que se utiliza con un determinado trabajo. Entonces, esos dos para aquellos que tienen OJS, 3 sobre todo, les puede funcionar y además pues ya tienen los que tienen DOI o CrossRef, pues cuentan con ese beneficio, ¿no?, de poder hacer uso de otras herramientas también de CrossRef. Ya, era todo. Ok, Matilda, el parte de lo que nos estaba diciendo Peter es el de Turnitin, que es el que yo les mencioné aquí. Y el otro, Peter, nos escribes, está en el chat. ¿Cuál es el otro? Claro. El de CrossRef, ¿no? Decías. Ajá. Y es Similarity Check. Ah, ok. Entonces son lo pongo en el chat, los dos que realmente están como sincronizados con el uso de OJS, ¿no? Es correcto, sí. Sí, Turnitin es bastante costoso. Bien, aquí en el chat les estoy dejando a todos la URL sobre CrossRef y Similarity Check. Pues casi al inicio de la pantalla incluso, pueden ustedes ver la función o la introducción a este servicio en español y les lanza un video de cómo funciona, ¿no? Pero bueno, al final todo está asociado con los servicios de CrossRef. Uh-huh.
Ok, perfecto. Consuelo tiene una pregunta, me parece está más enfocada hacia ti, Peter. Dice, yo quisiera que nos contaras cómo mantener el diálogo con los pares a través de OJS. Es decir, el artículo llega y cómo vinculo al par para que todo el proceso de evaluación se realice desde la plataforma de OJS, que es parte del proceso editorial, si bien entiendo. Sí, es totalmente el proceso editorial, el momento de poder primero pues tener toda nuestra cartera de dictaminadores en el OJS previamente registrados, o los vamos registrando conforme los vayamos necesitando. Te lo voy a platicar rápidamente porque el proceso realmente es largo y no nos daría tiempo verlo en la sesión de hoy. Pero el tema es... el OJS nos permite seleccionar aquellos dictaminadores que se encuentren disponibles y mantener en todo momento una comunicación al pie de letra que el OJS nos está solicitando. Si nosotros omitimos, por ejemplo, enviarle el correo de participación o el correo de invitación formal, el dictaminador pues nunca se enterará, ¿no? Necesitamos también que ese dictaminador tenga una habilidad o una capacidad para poder trabajar dentro del OJS, porque al final de su recomendación, al final de su dictamen, si él no completa los pasos que deben ser, el OJS tampoco podrá enviarte un mensaje como editor y entonces tú tampoco podrás saber si ya terminó o sigue trabajando en el documento, ¿no? Entonces, el OJS sí nos ayuda mucho a mantener la comunicación, pero al final depende de ambas partes. De hacer la invitación formal, de hacer el registro manual, porque no lo hacen automático el OJS. Y por otra parte, el dictaminador tampoco lo hacen automático, ¿no? Él debe poder completar todo el proceso de dictamen, responder su formato de evaluación, registrar su recomendación y hacer la decisión o enviarte su recomendación final, ¿no? Es algo que ustedes ya saben, seguramente tú lo sabes, pero poderte explicar ahorita en este curso se nos complicaría por el tema de los tiempos, ¿no? Si gustas, podemos verlo quizá en la próxima sesión. Nosotros tenemos una sesión de OJS avanzado y ahí podemos ver por lo menos rápidamente un flujo muy rápido de cómo el autor manda la notificación y cómo el dictaminador acepta y es su recomendación, ¿no? Pero rápidamente así funcionaría. Perfecto. Muy bien. Elizabeth nos está por ahí escribiendo. Dice que ella investigó el tema de lo de CrossRef y es un 20% adicional lo que se paga de membresía. Entonces, si ustedes, obviamente la mayoría de las revistas ya tienen la suscripción de los DOI, que es la suscripción anual de $275. Si ustedes quieren el sistema de antiplagio, solamente hay que pagar $55 más para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, creo que es mucho más sencillo para ustedes poder gestionar algo que ya la institución sabe del uso del DOI a través de los REP y ya el sistema de antiplagio que ellos utilizan ya no lo hacen como más costoso, ¿no? Eli, gracias por tu comentario. Me parece que son dos, hay dos formas de pagarlo, ¿no? Un servicio anual o por documento. Habría que revisar, quizá pueda convenir en algún momento las revistas hacerlo por documento y no tanto por el anual, ¿no? Pero sí, Similarity Check da esa oportunidad o esa facilidad de pagar por una membresía anual o por documento. Eli, si quieres, pásanos tus datos para tener acceso, para ver si cómo se puede completar la parte del registro, ¿no? Si quieres, pásanos esa información y ya te ayudamos a revisarlo de manera más puntual. ¿Te refieres a que son 55, son $100 en lugar de 55, Eli? ¿El costo adicional?
Hola, hola, buenas tardes, buenos días. No, lo que tengo entendido, lo que yo entendí de lo que leí es que son, además de los $275 que se pagan de la membresía anual, tendrías que pagar 55 más para poder tener el software antiplagio. Y entre lo que se leí, entre lo que decía ahí, dice que los primeros 100 trabajos que se pasen por el programa son gratuitos. Ya a partir del 101 empezaría a cobrar creo que $0.75 por documento que se evalúe. Igual comentaban que tiene un límite creo de 20 o 50 páginas para revisar. Igual decían, entonces ese es lo que no sé exactamente cómo está, porque según entendí, tienen un convenio con Intensity que trabajan con Turnitin. O sea, es el sistema de Turnitin es el que manejan ellos también. Entonces, igual por eso me pareció interesante. De hecho, su compañera Nidia fue la que nos dio un poquito de información y ya en base a eso yo seguí investigando. Y eso es lo que dice en sus instrucciones. Pero lo que no sé es cómo completar ese registro para poder obtener el software. Okay. Bueno, pues igual si quieres, es buena información la que nos das, como decía, ¿no? Peter está ligado a X número de trabajos, que pueden ser gratuitos. Y ya después te empiezan a cobrar y también hay un límite de lo que puede comparar del número de páginas, ¿no? Porque pues igual no puede hacerlo en un documento tan grande. Son como parte de las limitantes y de lo que les comentaba al inicio, ¿no? Necesitan evaluar el sistema y saber si se adapta en la mayor medida de lo posible a mi revista, ¿no? Muchas gracias, Eli. De nada. Perfecto, bueno, pues no sé si de casualidad anda María Cristina Crespo por aquí, si ya se conectó, la seguimos dejando al final por si se integra. ¿Sandra estará? No, tampoco está Sandra. Dalila no se ha conectado tampoco. Mónica. No sé si está Mónica conectada. Tampoco. Amelia, ¿estará? No, tampoco. Bueno, pues entonces vamos no sé si alguno de... Sí quiero contestar estas preguntas. Quiero dar unos minutitos más para ver si de casualidad se conectan. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda que quiere que revisemos. Marcos, bienvenido. Me parece que no te había visto en las sesiones. No sé si quieres que te ayudemos en algo, que platiquemos de algo en especial. Pueden activar su micro para que nos comenten de dónde nos visitan, qué revista representan. Buenos días, yo soy, aparezco como Matilda, pero soy Alba Cifuentes de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Bienvenida. ¿Y cuántas revistas tienen en la universidad? En la universidad en este momento tenemos 9 revistas de diferentes áreas. Yo trabajo con la revista de Ingeniería y Competitividad en la Facultad de Ingeniería. Ah, perfecto. Me imagino ya utilizando OJS, ¿no? Sí, utilizamos el OJS, sin embargo, tenemos dificultades porque los evaluadores no se familiarizan mucho con el sistema, entonces prefieren que le enviemos por el correo la solicitud y entonces ellos nos envían por el correo. Entonces me toca doble trabajo porque me toca después que ingresar la información al OJS.
Sí, yo creo que es algo que muchas revistas, por el interés de seguir pues haciendo el trabajo, ¿no? De nuestra revista se asume. La verdad es que hay mucha controversia, porque incluso decimos que esos mismos evaluadores son autores en otras revistas extranjeras, en Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Y realmente si ellos les toca subir el documento en algún sistema que la revista maneje de automatización del proceso editorial, lo realizan. Entonces, la verdad es que aquí hay que, yo creo que debe de haber como un proceso en el que ustedes puedan decir, bueno, lo vamos a hacer a lo largo de 2 o 3 meses de que estamos utilizando JS, pero después de ese tiempo debe de haber algún apoyo, ¿no? En el sentido de que tienen que asumir, apoyarles en realizar todo a través de la plataforma de OJS. Entonces, yo creo que si ustedes ahí, entiendo, es algo pues muy difícil, ¿no? Porque además se sobreentiende que lo están haciendo gratis, pero si nos ponemos rigurosos en el sistema, no lo están haciendo gratis. Ellos forman parte de una planta o una plantilla académica a través de una universidad, y la universidad le paga dinero a través de nuestros impuestos. Entonces, bien él está recibiendo un pago por dar servicio académico, ¿no? Y dentro de sus actividades es apoyar, ¿no? En la parte de dictaminación. Entonces, creo que por ahí sé que se hace muy complicado para ustedes, pero a lo mejor podrían pensar en establecer algún proceso de adaptación, ¿no? De mandar un primer comunicado indicando que no sé, en un par de meses ya solo se va a recibir y se va a hacer todo a través del proceso editorial. Porque realmente a la larga el beneficio es para todos, ¿no? Porque incluso el sistema de OJS les permite registrar estadísticas de todo el proceso editorial, y yo creo que eso es muy bueno para la revista, para que siga siendo, al final lo que queremos es que sea visible, ¿no? Y consultado. Entonces, bueno, ahí tienen un gran reto ustedes para tratar de lograr que esa transición ya se logre al 100%, ¿no? Porque como revista tenemos el trabajo de subir los documentos de nosotros, hacer el proceso editorial. Hay algunas revistas que de plano deciden por saltarse el proceso editorial y simplemente publicar los artículos, ¿no? Pero como les decía, hace que realmente no se coloquen las estadísticas que va registrando JS de manera correcta. Entonces, pues sí, realmente tienen que trabajar en esa parte. Muchas otras, aquí en México ya hay mucho trabajo de las revistas que trabajan la versión impresa y además la versión electrónica, ¿no? Y bueno, pues Alexandro preguntaba al inicio, ¿no? ¿Cómo hago mi XML? Muchas revistas también están asumiendo esa actividad. Algunas otras tienen la ventaja de poder contar con presupuesto para delegar ese trabajo, ¿no? Pero sí, con toda la tecnología uno va haciendo cada vez más y más, asumiendo cada vez más y más el trabajo, ¿no? Entonces, ojalá pudiesen establecer algún periodo en el que pudiesen ya decir, ya solamente nos vamos a quedar con los que nos ayuden desde OJS. Entonces, bueno, no sé si hay alguien más que nos quiera contar de dónde viene. Marcos, por ahí, Rosalba, Palacios, de dónde nos visitan, Verónica. ¿Puedo completar algo sobre lo anterior? Sí, claro. Sí. Voy a compartir mi pantalla. Ah, bueno, si me das chance de compartir. Un segundo. Es que quiero mostrarles algo en el OJS que quizá les pueda facilitar el tema con los revisores. Nos ha pasado de repente que les cuesta trabajo registrarse, que luego no entran, que es un poco complicado, y eso pudiera quizá en algún momento complicar las cosas, ¿no?
Pero el OJS tiene, para los dictaminadores, tiene una forma, creo, fácil para que ellos puedan iniciar su trabajo, pero es una configuración que se llama revisión en un clic. Hay dos formas de que los revisores puedan hacer la revisión de un trabajo. Registrándose, obviamente, con su usuario y contraseña, iniciar sesión, ir a su área de trabajo, buscar el artículo y empezar a hacer su recomendación. Pero hay una segunda opción que se llama One Click. Este One Click ustedes lo habilitan en ajustes, flujo de trabajo, revisión, y en la parte inferior tienen ustedes, normalmente viene por defecto deshabilitado. Si ustedes lo habilitan, lo que va a hacer es que cuando ustedes manden la invitación a un dictaminador, ellos en ese correo electrónico, al darle clic a ese trabajo, los llevará directamente a la página para hacer la recomendación de ese trabajo. Ya no tienen que loguear, ya no tienen que buscar el trabajo que les asignaron. Esto puede facilitar para algunos casos, para algunos usuarios, el poder empezar a hacer su labor de una manera más fácil, ¿no? Entonces, por una parte es lo que comentaba Araceli hace unos minutos, y por otra, el OJS a nivel técnico también nos ayuda de esta forma, ¿no? Con el habilitar el acceso a un clic. Bien, era para completar un poquito el tema con la plataforma. Gracias. Sí. Perfecto. Bueno, pues si me regresas el ser anfitriona para poder compartir. Creo que ya, ¿verdad? Perfecto. Por ahí tengo otra pregunta. Déjenme. De Gisela, que nos visita de Colombia, de la Universidad Nacional. Ya hemos tenido contacto con las dos revistas que se han conectado tiempo atrás de la universidad. Ella nos menciona que tienen desde 2016 utilizando OJS. Son más de 30 revistas. Y bueno, después de 3 años siguen con la misma versión y no ha sido posible migrar a la versión 3. Y bueno, ¿cómo concientizar, ¿no?, a la universidad de que es necesario realizar estos cambios? Perdón, ¿sí me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, claro. Gracias, pero pensé que se había cortado. No, todo bien. Y preguntaba cómo concientizar, ¿no?, a la universidad para hacerle ver que estos cambios son mejoras necesarias para el proceso editorial de la y de la revista, ¿no?, para la visibilidad. Pues realmente nos enfrentamos al hecho de que pues es una universidad, se centralizó toda la información. Aún así, Gisela, veo que tienen un solo OJS para todas las revistas. Eso debería de ser más sencillo para poder actualizar el sistema, porque realmente no están gestionando 30 diferentes OJS, ¿no? Entonces, debería ser más sencillo para el área de cómputo poder actualizarlo. Desafortunadamente, recordemos que la versión 3 de OJS no es estable todavía. Entonces, sí hacer el salto de lo que es la versión 2 hacia la 3 implica que realmente cambió absolutamente todo, incluido cómo llevan el proceso editorial. Ahorita, si pudiste ver el ejemplo que comentaba Peter hace un momento de cómo hacer para que los dictaminadores en un solo clic hagan su trabajo, te podrás dar cuenta que la interfaz es totalmente diferente. Entonces, sí, obviamente lo que aprendimos ya en OJS2 ha ayudado mucho, pero se tiene que volver a entender el proceso editorial ya en la versión 3. Entonces, yo creo que tecnológicamente hablando, no es bueno contar con un sistema que a la larga se vuelve obsoleto.
pensemos en, no sé, en nuestras mismas computadoras, ¿no? Actualmente la tecnología ha evolucionado y revolucionado a todo el mundo. Entonces, sucede que después de 2 o 3 años, nuestra computadora o nuestro celular deja de ser tan eficiente para que nosotros lo sigamos utilizando. Yo creo que eso mismo puede aplicar en términos de un sistema, ¿no? En el que si no se le da soporte, mantenimiento, actualización, se va a volver obsoleto, y eso implica a la larga que se pueda haber impactado, ¿no? En los temas de visibilidad. Entonces, yo creo que el área de sistemas no está dando una prioridad importante a poder actualizar, y pues siempre da ese temor. La verdad es que sí nos ha tocado los casos en los que algunas revistas han tenido que regresar a la versión 2 porque se perdió información. Entonces, se necesita realmente mucha cautela y dedicación, ¿no? Se necesita conocer el sistema, cómo se está trabajando, porque, digo, no estamos exentos a cometer errores, pero el tema de la actualización entre una versión y otra sí cambia drásticamente. Entonces, pues es cuestión de que realmente puedas acercarte realmente a alguna instancia que pueda tomar la decisión, ¿no? Porque sí, ya realmente ya son 4 años, ¿no? Utilizando el sistema, yo creo que bien vale la pena que se le vuelva a dedicar tiempo. Pues bueno, Gisela, espero haber podido atender tu duda, ¿no? Rosalba nos comenta que es compañera de Alexandro y que pues están precisamente en la etapa de integración del marcaje XML, ¿no? Y andan aprendiendo y entendiendo. Matilda, perfecto. Bueno, pues qué bueno que es de utilidad las sesiones, ¿no? Jaime Agustín. Buenos días, soy Jaime de la revista de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres en Lima, Perú. Perfecto, Jaime. Pues no sé si quieras comentarnos algo en especial de la revista Gobierno para la que representas. Universidad. No sé cuántos años tienen también utilizando el sistema de OJS. A ver, voy a ver si desde aquí. Son estas las. Ay, pero me aparece como si fuera de Dispace. Jaime, si pudieses compartirnos la. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muy contento de estar con ustedes aquí. Mira, estamos nosotros haciendo la migración a OJS. Ajá. Tenemos un proveedor externo y en realidad estamos en ese proceso. Ya, con razón todavía no aparece nada. Justo. Sí, así es, así estamos en ese proceso de cambiarnos a la plataforma OJS, el cual lo he solicitado a la universidad y, bueno, estamos en esta etapa. La revista de Gobierno y Gestión Pública viene trabajando con nosotros desde hace ya 2014. Se orienta principalmente a todo lo que es la gobernanza, la gobernabilidad de gobiernos y las políticas públicas en las diferentes disciplinas, que puede ser orientada a salud, educación, ¿no? Y bueno, estamos acá con mucho entusiasmo. Estamos también con, una vez que hagamos la migración, vamos a solicitar la indización a la Tindex. Estamos en ese proceso también. Ok. Oye, ¿y el sitio web que ahorita estoy viendo de OJS, esa es la revista? Sí, pero todavía faltan hacer algunos ajustes importantes que debemos de considerar. Está un poquito cerrada todavía, entonces estamos en esta migración ahora en julio, en el mes de julio,
para poder verlo en toda su dimensión el trabajo que estamos realizando. Ok, ¿sabes qué sería muy, muy bueno? Y contento de aceptar todas tus recomendaciones. ¿Cómo? Y muy contento estaríamos de aceptar todas tus recomendaciones. Ya te estoy aquí recomendando que usen la versión 3. Sí, lo acabo de escuchar. Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en ese proceso también. Escucho precisamente a Gisela ya preocupada porque están desde hace 4 años ya utilizan la versión 2 y la verdad es que era difícil, ¿no? Poder animarse a utilizar la versión 3 cuando sabemos que no es del 100% estable, ¿no? Pero yo creo que tiene mayores ventajas y bueno, el tema yo creo que del diseño, todo lo práctico que es, ayuda muchísimo, ¿no? Esta revista, por ejemplo, de botánicas, ya es una versión 3 de OJS. Entonces, pues realmente si se están aventurando a utilizar por primera vez el sistema, ya de verdad intenten hacerlo directamente en la 3, ¿no? Para que sea mucho más sencillo más adelante y no se vuelva obsoleto. Excelente, excelente, porque justamente con la universidad que estamos viendo esa versión, yo tenía desconocimiento hasta hace poco, ahora con los cursos de editores que estamos recibiendo de Latindex, y junto con el apoyo de ustedes, estamos caminando a pasos gigantados prácticamente, ¿no? Porque es una herramienta abierta, pero a la vez cerrada en algunas situaciones. Es a tiempo completo. El trabajo de editor es un trabajo a tiempo completo que requiere de muchas cosas, muchas habilidades, muchas competencias, ¿no? Y estamos en ese proceso de transición. He pedido justo, yo vengo trabajando para la revista apenas 2 años y bueno, estamos haciendo esos ajustes y uno de los puntos era la migración con respecto a la plataforma 3.0. Pero había un poco de temor porque por una parte no teníamos conocimiento del entorno, pero ya me habían alcanzado en Latindex, el personal de Latindex acá en Lima, en Concitec, que sería interesante que propongamos esa herramienta porque tendría compatibilidad, no lo puedo afirmar, pero lo que me informaron era con respecto también compatibilidad al cielo, o sea, más adelante, o sea, es un tema escalable. Sí. Bueno, estoy aquí para aprender y escuchar con mucha atención todas sus recomendaciones. Perfecto, Jaime. Pues muchas gracias. Bienvenido y en lo que podamos ir apoyando. Ya después nos compartes la página, ¿no? Para que podamos echarle un... Sí, sí. La presumas. Perfecto, gracias. Perfecto. Alexandro, nos comenta si podemos comentar acerca del plugin de PayPal en OJS, si está funcionando. Peter, dinos que sigues por ahí. Ya me fui. Bueno, por favor. Sí, el tema de los plugins de PayPal pues va enfocado totalmente a un acceso a la revista... No de acceso abierto, ¿no? Más bien de paga. Y si funciona, solamente hay que tener pues también ya una cuenta en PayPal porque necesitamos algunas claves, algo que en la parte técnica se llaman APIs. Y las APIs es una forma de comunicarse entre dos sistemas. Mediante un código totalmente de fácil comunicación para ambos. Te voy a compartir mi pantalla nuevamente, a ver si... Un segundo. A ver, deme un segundo también por acá. Te paso... Ah, ¿sigue siendo anfitrión también? No sé. Ah, creo que sí. A ver, ahí voy. Uh-huh. Listo. Sí la pueden ver, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, el plugin se habilita desde la parte de módulos, como cualquier módulo. Es que estaba trabajando, por eso ven mis ojos de repente así medio rápidos, pero aquí, aquí está, ¿no? El módulo de PayPal, lo único que hice fue habilitarlo para que pudiéramos echarlo a andar. Y aquí en la documentación... nos dice, cómo habilitarlo y después cómo configurarlo en la parte de distribución, ¿no?
Voy a irme ahora a ajustes, distribución y pagos. Forma de pago. Digo que es PayPal y ahora nos está solicitando los datos a la cuenta de PayPal que nosotros debemos tener ya creada. No sé, Alexandro, si ustedes tienen ya cuenta de PayPal, si ya quisieron echarlo a andar o apenas están investigando cómo. Sí, gracias, Pedro. La duda es si tenemos cuenta de PayPal, pero en el futuro lo que se cobraría es a los autores que van a publicar, no tanto a los lectores. Entonces, no sé si este plugin funciona para ese caso, para que una vez que ha sido aceptado el artículo, el autor pague previo y después se publique. Está más enfocado al tema de la del acceso a la revista, ¿no? Ah, claro. Que pague el lector. Ajá. Hay más bien, habría que revisar quizá en algún momento en las guías hacia el autor, mandarlo directamente a PayPal, pero no por medio del plugin, ¿no? Sino ya un enlace directo hacia a una página de pagos. Ajá, exacto. Ya. Esa era mi duda. Muchísimas gracias. Ok, sí. Por nada. Perfecto. Bueno, por aquí nos hacen otra pregunta de la Universidad de Antioquia. Espero pronunciarlo bien. Siempre he tenido la duda. De Colombia. Nos comenta Lilú, que trabaja en la revista Vitae. Y que hace un par de meses la universidad ya hizo la migración a OJS3. Lilú, no sé si nos puedas comentar cuánto tiempo les llevó a la universidad hacer la migración de las revistas. No sé cuántas tienen. Hola, buenos días. Mira, son como 90 revistas. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer la migración? Wow. Está más o menos una semana en la que no podíamos hacer nada porque no iba a entrar, digamos, dentro del sistema. Entonces se demoraron haciendo la migración como tal, más o menos unos 5 o 6 días, y eso porque se les cayó en una oportunidad y tuvieron que volver a empezar. Y luego, pero esa preparación la llevamos haciendo desde septiembre, octubre del año pasado. Nos han estado dando capacitación de cómo se trabaja, porque aunque es un poco más amigable, es diferente, ¿cierto? Tiene sus cosas diferentes. Esa es la revista que yo, esa que tú tienes ahí, es la que yo manejo. Inicialmente, por ejemplo, cuando yo comencé a hacer el proceso, a mí no me salían las opciones de texto amigables, sino que todo me tocó hacerlo por HTML, curiosamente. Entonces, hacer todos los procesos los hice por HTML. Si tú entras, pues, al About, porque la revista de nosotros toda es en inglés. Ya. Entonces, todas las cosas, por ejemplo, si le pones en Editorial Team, todas las personas que yo tuve ahí, ese identificador ORCID, se lo tuve que poner manual con HTML y que llevara la figurita y ta, para que pudiera pues aparecer todas esas personas. Yeah. Cada editor de cada revista tiene que ser el responsable de poner a punto, digamos así, lo que se va a presentar en la revista. Pero hay un administrador general que es quien determina y hace ciertas cosas. Por ejemplo, yo no puedo quitar un usuario como así. Este usuario solamente lo puede quitar el administrador. O yo no le puedo modificar nada a ciertos usuarios. No es que ahorita aparece loguearse como. Y eso antes no aparecía. Ya. Yeah.
pero hay ciertos usuarios que solamente los puede hacer el administrador. Pero pues ahí vamos. Yo he tenido algunas pequeñas dificultades ya en el proceso editorial, sobre todo porque no sé bien, por ejemplo, cuál es el artículo que debo poner o el documento que debo poner para que me pase al copy editing o cómo, pues no sé. ¿En la parte del proceso editorial? Sí, estoy tratando de hacerlo absolutamente todo por el sistema. No como antes, que en el 2 todavía había muchas cosas que manejábamos desde el correo. Claro, en este ya estás tratando. Pues yo creo que sería muy bueno, ojalá te puedas animar a inscribirte al curso de certificación. Ya me inscribí. Ah, genial. Sí, ya me inscribí, que empieza como en junio, ¿no? Sí, el 4 o 5. Uh-huh. Así es. Sí, ya me inscribí para hacerlo completo porque sí me interesa aprender más. O sea, es que yo estuve en la pasada charla de plática de Pedro, uh-huh, que en verdad uno no sabe muchas cosas. Pues aunque le trabajo diario, todos los días estoy pendiente porque pues quiero como que la revista se mueva un poco más. Claro. Es mucho por aprender. Claro. Yo creo que lo que ahorita comentas es importante. O sea, la universidad decidió colocar en un solo portal todas las revistas, ¿no? Son correcto, las, sí. Por supuesto, el trabajo de actualización es más sencillo porque es un solo OJS para 90 revistas y por lo que me indicas, les llevó alrededor de 6 meses, ¿no? De septiembre hacia que lo hayan lanzado, marzo. Hace un par de meses, sí, les llevó seis meses realizarlo. La ventaja mayor es que utilizan un solo OJS y las desventajas bien ya nos las dijiste. O sea, no puedes tú administrar por completo todo el uso de tu revista. Si necesitas borrar, o sea, tú no eres la administradora, solamente eres gestora de la revista. Y yo creo que a la larga, son 90 revistas, no me quiero imaginar el trabajal que debe de ser, ¿no? Tratar de administrarlas, tenerlas en un mismo punto a todos. Pero yo quiero mostrarles también el caso, por ejemplo, de la Universidad de Veracruzana, que aquí, si nosotros entramos, es revistas.uv.mx y podemos ver alrededor de 13 revistas. Esto es utilizando OHS, que es parte de los productos de PKP. Entonces, si yo hago una búsqueda, me va a arrojar resultados de lo que yo esté tratando de localizar y que esté relacionado con estas revistas. Pero si yo le doy clic para consultar específicamente una revista, me abre una pantalla nueva y si se dan cuenta ya está personalizada la URL IS de interconectando saberes.uv.mx y esto ya es una instancia de OJS totalmente independiente. Eso me permite tener mis propias estadísticas de consulta y descarga y ser yo el administrador único de la revista. Entonces, si bien se puede centralizar todo con un buscador, con el portal de revistas y darle una personalidad propia a mi OJS, que además, si se dan cuenta, permite personalizar mi cabecera, todo de una manera más sencilla. Para el caso que nos estaba comentando Giselle, tenemos, por ejemplo, el Colegio de México en revistas y quiero mostrártelas porque ellos son 9 revistas y no todas las revistas han estado listas para hacer la actualización a OJS3. De igual manera, se usa OHS y
si yo entro, por ejemplo, a estudios sociológicos, ya puedo ver que es versión 3. Entonces, eso, por ejemplo, a ti, que tú ves esa necesidad de realmente ya migrar, si la universidad hubiese utilizado OHS y haber tenido una instancia para cada revista, permitiría que la revista decidiera en qué momento se quiere migrar, ¿no? Si yo me voy a Foro Internacional, es un OJS2. Entonces, son, si se dan cuenta también, de igual manera, cada uno tiene su propio diseño y va decidiendo cómo quiere ir en la adopción de las nuevas versiones y actualizaciones. Porque actualizar realmente implica a volver a revisar todo. O sea, que desde nuestros correos electrónicos funcionen nuevamente, que nuestro histórico se haya pasado correctamente, dónde quedaron ahora nuestros dictámenes, porque realmente cambia toda la plataforma. Entonces, sí significa que la revista vuelva a invertir trabajo en revisar que su revista esté correctamente migrada, ¿no? Pero yo creo que son los beneficios de utilizar un solo OJS para cada revista, además de que las consultas hacia mi página como revista se están haciendo de manera independiente. Sería muy interesante en el caso de la Universidad de Antioquia, que pudiesen ver las estadísticas. La verdad es que yo no conozco ningún caso en el que nosotros podamos ver estadísticas que las muestre. No sé si Peter ha visto en la práctica las estadísticas. No sé ahí si realmente cambia mucho a como las conocemos y a como se ve, por ejemplo, aquí en las revistas propiamente, ¿no? Con un OJS. Pues a nosotros, perdón, te interrumpo, nos dijeron que sí se podían hacer estadísticas. No sé cómo, pues que la idea de este Open Journal, Open 3, era poder tener, además pues de más amigabilidad y todo, tener estadísticas. Sí, o sea, realmente OJS está registrando, sin que ustedes lo vean, está registrando cada uno de los movimientos. Si alguien postuló un manuscrito, registra la fecha. Si se empieza el proceso de dictaminación, va indicando las dos revisiones, ¿no? Por pares. Tiene registrado a nivel técnico, a nivel base de datos, cada uno de los movimientos. Esta revista, por ejemplo, de la Universidad Veracruzana, tiene instalado este módulo de estadísticas y toda la información que nos muestra lo está tomando de lo que se ha registrado en OJS. Si incluso yo quiero ver estadísticas de 2019, las muestra en tiempo real. Y en noviembre, el mes en que ha habido más descargas, ¿no? Y de vista, me parece también. Llévete ahí este es el único cable que tengo por mi tablet. Que se pueden obtener las estadísticas. Yo termino, pero voy a estar escuchando, no creo que sea para participar. ¿Cómo levanta el volumen? ¿Alguien? Ya está bien. Peter, ciérrame la puerta. El anfitrión no me deja silenciar el micrófono. ¿Me ayuda? ¿Peter? Ay, Maisa, disculpa, ¿podrías silenciar tu micrófono? Ok. Perdón, gracias. Y bueno, entonces, no sé si Lilú, con esto, gracias por comentarnos de lo de la universidad. Yo creo que también Gisela puede ver por qué el temor de actualizar, ¿no? Hacia OJS3. No, todo muy bien y dispuesta a aprender y muchísimas gracias a ustedes por querer enseñar. No, al contrario, aquí estamos a la orden.
Alexandro nos pregunta si podemos comentar el detalle de la certificación. ¿Se usa Zoom como herramienta? Y además de eso, colocamos los videos en PKP School. Entonces, digamos que tenemos las fechas en las que inician los cursos de certificación, que está aquí, cursos de certificación. Ustedes deben, por ejemplo, del flujo de trabajo editorial, es necesario que se conecten el 5 de junio de 9 a 11 de la mañana, el día 12 de 9 a 11 y el día 19 de 9 a 11. Después de estas tres sesiones, ustedes tienen que contestar una práctica en PKP School, para que puedan, digamos que pasar esa práctica, y lo que obtienen al final es una constancia emitida directamente por PKP en el que indica que ustedes están certificados en el uso del flujo de trabajo editorial en OJS3. Entonces, tienen que invertir esas 6 horas para que nosotros los guiemos de manera más puntual y además hacer una práctica en un sistema de OJS3 que da PKP, precisamente. No, ahorita para los que ya se inscriben, bueno, les sugiero que puedan entrar a todas las instrucciones de denme un segundo, se los voy a mandar, a todas las instrucciones del foro. Tienen que registrarse aquí en el formulario que colocamos y obviamente como todavía falta tiempo para iniciar el curso, seguramente es que ustedes no han recibido toda la información para conectarse porque en este momento estamos en otro curso que está a una semana, semana y media de terminar. Entonces, si ustedes ya se inscribieron, ya hicieron el pago, deben de estar recibiendo la información a lo largo de estas semanas. Perfecto. Bueno, pues déjenme volver a tratar de pasar lista para ver si es posible contestar las preguntas que tenemos pendientes. Cristina. No sé si anda por ahí María Cristina Crespo. No, parece que no se conectó. Sandra Patricia. Ah, perdón, Lilu pregunta que si es necesario pagar. Si ustedes quieren obtener el certificado de PKP, es necesario pagar. Si no quieren ese certificado, pueden conectarse sin ningún problema. Más bien es como el papel, ¿no? Y realmente el pago se tiene que... Yo sugiero que lo hagan directamente a PKP School, que son los $100, para no triangular. Si por alguna razón tienen algún inconveniente, nosotros les podemos aceptar el pago y pasar el dinero a PKP después, ¿no? Entonces, bueno, ahí para aclarar la duda de Lilú. Y preguntaba por Sandra, ¿de casualidad está conectada? No, tampoco. Dalila, me parece que tampoco está. Mónica, tampoco está. Amelia, me parece que tampoco la veo conectada. Ok, perfecto. Entonces, esta va a ser ya como la última vez que paso la asistencia. Hola, hola, no te olvides, Jaime Sánchez. Mande. Jaime, no, solamente de pasar lo que estoy acá atento. Ah, bueno. Gracias. No sé si gracias. Quieran comentar algo más, alguno de los que están conectados. Diana, no sé de dónde nos visitas, si nos puedes comentar. A ver si Diana nos escucha. O Guadalupe Romero.
Marcos también. Si nos pueden comentar de dónde nos visitan, si tienen alguna duda. Hola, sí. Hola. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcos? Marcos de Buenos Aires, Argentina. Hola, Marcos. Buena tarde. Es un gusto. Un gusto. Discúlpame que antes no me presenté, no podía. Estaba escuchándolos un poco, escuchando todas las experiencias. La verdad que es muy enriquecedor. Yo que vengo de un ámbito similar, que es la bibliotecología, las bibliotecas. No necesariamente del mundo editorial, pero bueno, introduje un poquito en este mundo producto del acceso abierto y mi vínculo con los repositorios institucionales. Y estoy colaborando, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería, Universidad de la Marina Mercante, donde soy el director de la Biblioteca Central, y también para otras universidades, una escuela de negocios, aquí también en Buenos Aires, que suelen preguntarme por las publicaciones periódicas, por lo que escuché hasta ahora de todos los participantes, estas instituciones con algunas publicaciones están, digamos, en procesos anteriores, digamos, intentando ser indexadas o ser incorporadas al LatIndex, otros repertorios, así es lo mismo. Están buscando calidad en las publicaciones y, bueno, acuden al bibliotecario amigo, como decimos nosotros, para tener algún criterio de calidad, para cumplir con los requisitos para ser indexadas. Y bueno, así es como les voy sugiriendo, que bueno, OJS me parece que es la herramienta por excelencia, además de ser acceso abierto, interoperable, tiene buen mantenimiento, tiene una comunidad de desarrollo importante, de colaboradores, bueno, de empresas como ustedes, o agrupaciones que se dedican a hacer capacitaciones, así que estoy tratando de entrar yo también para capacitarme y para poder colaborar en mi ámbito de desempeño. Claro. Así que un placer. Excelente, Marcos. Pues gracias por comentarnos. Según entiendo, entonces, eres de la Universidad de Buenos Aires, ¿cierto? Así es, Universidad de Buenos Aires, también Universidad de la Marina Mercante. Ok, perfecto. Yo creo que algo como muy importante que de repente se pierde de vista de cara a un editor, ¿no? Por supuesto, siempre buscamos tratar de estar indizados en las grandes bases de datos que son incluso de paga o de instituciones como el Sevier. Y creo que además de buscar estar en Latindex, Redalic, Cielo, yo creo que perdemos de vista los repositorios, ¿no? El mundo del acceso abierto va más allá de la aportación que estamos dando como editores en revistas científicas académicas, porque realmente la otra parte que también hace su trabajo es precisamente Marcos, ¿no? A través de la biblioteca. Digamos que la universidad vista desde arriba es yo como universidad puedo producir tesis de nivel pregrado, licenciatura, doctorado, maestría. Además también hago libros, ¿no? Además de eso tengo revistas. Y tengo videos que pueden ser muy útiles. Entonces, el trabajo, la actividad de la biblioteca enfocado al acceso abierto, el resultado para ellos es tener un repositorio digital, donde también desde aquí, al igual que damos visibilidad de nuestra revista a través de Redalic o de Cielo, podemos hacerlo a través de nuestro repositorio institucional. Quise entrar a buscar que existiera, es este, por ejemplo, para la Universidad de Buenos Aires, pero seguramente la Universidad de Antioquia, la Universidad Libre, tienen repositorios a los que se pueden acercar. Quiero mostrarles el ejemplo del repositorio de la UNAM aquí en México, y ellos tienen, por ejemplo, esta parte del campus virtual. Y algo importante es que, por ejemplo, si yo tengo una revista que es de acceso abierto, si yo la busco en mi repositorio, y que creo que es una de los repositorios que yo he visto con la mejor práctica que puede haber realizado,
me arroja los resultados, 5,000 resultados de la palabra que yo busqué. Si yo le doy clic a uno de los artículos, me muestra la información que todos conocemos, título, el nombre de la revista, procedencia, quién es como el contacto. Y si yo quiero ver la ficha original, me lleva a mi OJS. Entonces, yo como universidad le estoy dando visibilidad a mi revista a través del repositorio que es administrado por la biblioteca, pero las consultas finales se realizan sobre mi sistema de OJS. Entonces, es una muy buena práctica de cómo debe de hacerse para no dividir mis consultas, ¿no? Porque al final nosotros al colocar nuestros artículos en texto completo, en Cielo, en Redalic, que por supuesto hace muchos años fue muy útil, demasiado útil para darle visibilidad a nuestras revistas, ahora se ha convertido en que se dividen mis consultas. Entonces, yo tengo unas estadísticas de visibilidad en Redalic, unas en Cielo y las de mi portal, ¿no? Entonces, ojalá que la buena práctica en algún momento sea que realmente las consultas finales del texto completo en PDF se haga sobre mi revista, como bien lo está practicando la UNAM a través de su repositorio, dándole visibilidad, y que la consulta se hace en mi sistema de OJS, ¿no? Entonces, qué bueno, Marcos. La verdad me da mucho gusto que participes en este tipo de conferencias, donde el trabajo del área bibliotecaria es fundamental y que además pudiese combinarse con el perfil de los editores, ¿no? Porque ustedes conocen perfectamente todo, cómo se debe de organizar la información a través de Dublin Core, para que pueda ser muy, muy, muy fácil localizarlo a través de Internet, ¿no? Entonces, ojalá sigas participando con nosotros para darnos más tips. Bueno, muchas gracias. Gracias por tus comentarios. Sí, es así. Tratamos de hacer eso, por lo menos. Tratamos de organizar la información, tratamos de hacerla accesible. Tratamos de usar herramientas de acceso abierto, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires y en universidades privadas aquí en Buenos Aires también. La práctica es bastante frecuente. Respecto a lo que decías, me surge una duda, porque la verdad que estoy ingresando en este tema, fuera de lo que es repositorios. Uso Cielo desde hace muchos años, uso GatIndex cuando busco alguna publicación, pero al respecto no sabía que no cosechaban o que no harvesteaban directamente sobre OJS, por lo que decís, respecto del redireccionamiento de las consultas o que se pierde la estadística, como decías recién. Bueno, para mí es una noticia, me estoy enterando ahora, así que quería saber un poco más, puedes comentarme cómo es eso, es decir, uno sube los artículos en Cielo de manera independiente, la gente de Cielo no cosecha en el caso de que yo tenga las revistas en OJS. No, no. Mira, por ejemplo, esta es una práctica que realizan estos indizadores, como Dialnet, Redalic. Si yo busco, no sé, la revista Educación, ¿no? Aquí, por ejemplo, me dice que esta revista yo la puedo ver en e-revistas y en Latindex, ¿no? Si doy clic, me muestra toda la información de la revista, me dice que es de la Universidad de Costa Rica y aquí mismo me pone toda la información de la revista. Si yo veo, por ejemplo, el número 1 de 2018, del volumen 18, si yo veo el texto completo, me está abriendo un archivo directamente desde Dialnet. Ahorita, por ejemplo, está tardando un poco. No sé si sea mi internet. Voy a esperar unos segunditos. Y además voy a abrir, por ejemplo, el caso de Redalic. Estábamos viendo ahorita, voy a buscar una revista.
Voy a buscar la revista de... Hace ratito veíamos las de Colmex, ¿no? Foro Internacional, por ejemplo. Y busco esta revista. Aquí está, aquí me aparece. Si yo le doy clic en ver, me dice que es del Colegio de México, efectivamente, sí me trae las normas, la página de la revista, y que incluso la página de la revista es el OJS, el sitio web de la revista, pero aquí están mis artículos. Y toda la vista propiamente de la información de esa revista se hace en Redalic. Aquí está. O sea que no carvestía los datos, sino que no solamente carvestía, digamos, los datos, sino que levanta los artículos completos y los muestra en su plataforma. Exactamente. Exactamente. Miren, por ejemplo, aquí lo que hizo Dialnet al final, cuando yo le di texto completo, que estaba tardando en arrojarme los resultados, al final me llevó a Cielo. A ver el artículo en texto completo en Cielo. Cielo, Costa Rica, ¿no? Porque el ejemplo del que estábamos viendo era de Dialnet, de esta revista de Costa Rica. Entonces, las consultas se están realizando y las estadísticas de este uso, sí, sí bien nos da visibilidad, por supuesto, eso no se niega, porque además son portales muy conocidos a nivel mundial, pero realmente la estadística aquí se le está llevando los sitios de Dialnet, Cielo, y aquí como lo vimos, Redalic. Exacto. Entonces, la UNAM, por ejemplo, entre su buena práctica que comentaba es, yo te doy como los resultados del tipo de artículo que puedes conocer, pero si quieres, y trae la vista previa, por supuesto, ¿no? Aquí del lado derecho. Pero si tú quieres ver la ficha completa, ve a su sitio de la revista y, por supuesto, es un OJS. Entonces, bueno, ahí hay que considerar también cómo recuperar esa parte de las estadísticas, ¿no? Uh-huh. En ese caso redirecciona al sitio de la revista más apropiado. Exactamente. Entonces, por ejemplo. ¿Está hecho con Bufine? ¿Cómo? Está hecho con Bufine. ¿El software de UNAM? Fíjate que no sé si estén utilizando o DSpace. Revisar, pero pues sí, seguramente, a lo mejor ViewFind, muy personalizado, ¿no? Uh-huh. Déjame ver si de casualidad se ve en qué está, ¿no? No, como lo tienen muy personalizado, no se alcanza a distinguir. Parece que es un WordPress. ¿Ay, en serio? ¿Ah, sí? Sí, por el código fuente decía algo sobre carpetas WP Content y es una estructura que maneja WordPress. Mira, o sea, y realmente es bastante bueno, ¿no? Ajá, el WP Content de las imágenes son carpetas de WordPress. Ah, de WordPress, claro. A ver. No, lo tienen como restringido para saber qué usan, pero tú que eres altamente tecnológico ya lo identificaste. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, pues muy bien, Marcos, pues gracias de verdad por participar. Yo creo que nos ayudó a explicarles algo más a las revistas para que puedan buscar la visibilidad a través de sus repositorios. Institucionales y que además la práctica de uso y consulta final sea sobre el sistema del JS. Gracias. Perfecto. Consuelo por aquí nos pregunta si de la Universidad de Antioquia, ¿no? Todas las revistas están en un solo JS. ¿Cómo saber las estadísticas de cada revista?
o que para mayor visibilidad cada revista debe de tener su propia URL. Peter, hace un momento nos preguntábamos si a pesar de que se está utilizando un solo JS, se pueden mostrar estadísticas de la revista como lo tienen las revistas de Colmex o de la Veracruzana, que usan OJS independientes. ¿Tú sabes si pueden mostrar ese mismo componente aun cuando utilizan un solo OJS? Sí hay forma. Como lo comentaba Araceli, realmente todo y en todo momento se está registrando información. Internamente, o hablando un poco técnico, dentro del servidor se guardan archivos por revista. No importa si eso es 1, 2, 3, 90. Se guardan archivos por revista y este componente, este plugin que se ve en algunas revistas, lo que hace es de alguna forma leer la información de todos esos archivos. Si es posible, pero bueno, pues habrá que consultar al área técnica para la instalación. El plugin que mostraba Araceli en los OJS2 era un plugin precisamente desarrollado para OJS2. Ese plugin ya no tuvo actualizaciones para el OJS3. ¿Hay forma de echarlo a andar? Sí hay forma, pero también implica un tanto de conocimiento técnico de la estructura del OJS3 para que sea compatible. Pero sí es posible conocer estadísticas por revista, no importando que estén todas dentro de un OJS. Ok. Perfecto. Y esta, por ejemplo, la revista de Alcompag, con Eli que nos está acompañando, esta ya es versión 3. Entonces, sí es posible instalar ese mismo componente, ¿no? Pero se necesitan, se necesita conocer, ¿no? Técnicamente. Uh-huh. Gracias. Uh-huh. Perfecto. Pues no sé. Ay, Consuelo, perdón, te confundí. Más bien estabas hablando de la universidad, ¿no? De Antioquia, discúlpame. Realmente la buena práctica de las revistas se recomienda que tenga su propio OJS para que también la consulta del dominio propiamente sea la de la revista, ¿no? Entonces, sí, la verdad es lo que nosotros hemos estado recomendando. Ya vimos que se hace difícil cuando eres parte de una universidad que tiene 90 revistas o 30 revistas, ¿no? Realmente tienes que ir conforme a las decisiones de la mayoría. Una institución como la Veracruzana, que tiene 20 revistas, como el Colegio de México, que tiene 9, dicen, bueno, yo necesito totalmente independencia de mi revista y yo decido cuándo es necesario hacer la actualización y no se ve afectado para nada ninguna otra revista, ¿no? Entonces, sí seguimos nosotros sugiriendo que la revista mantenga su URL propia, por temas también de visibilidad y estadísticas, ¿no? Bueno, sugerimos que también se puedan ver, pues si salen esas estadísticas, ¿no? Propiamente para cada revista, ¿no? Lo bueno es que en OJS se está registrando absolutamente todo. Sí, algo escuchábamos en una sesión anterior que Colciencias, no, me parece que Perú, también está sugiriendo que realmente se utilice un solo OJS para todas las revistas. Sí, la verdad es que aquí en México, a través de CONACYT, hace, yo creo que ya van a ser 4 años, realmente la sugerencia fue que se mantuviesen independientes. Entonces, bueno, son parte de las prácticas, ¿no? Que cada instancia de investigación sugiere hacia las revistas. Pero en el caso de Colombia con Colciencias pasa lo mismo. Con Perú, perdón que se me olvida mucho la instancia de Perú, ¿cómo se llama? Pero sí nos lo habían comentado en una reunión anterior. Entonces, bueno. Muy bien, perfecto. Pues voy a empezar a leer las últimas preguntas. De las personas que ya no asistieron.
Bueno, pues María Cristina Crespo Vargas de la Universidad Libre pregunta cuáles son los aspectos destacados que marcan la diferencia para llevar a cabo un proceso editorial exitoso. Pues yo creo que cada revista va de alguna manera haciendo el proceso editorial mejor conocido y se adapta, ¿no? Algunas revistas pueden tener la posibilidad de tener un director, un editor, una secretaria que te permita que esas funciones puedan ser como mucho más sencillas de asumir, ¿no? Entonces, va mucho de acuerdo a las posibilidades de la universidad, de la revista. Nosotros sugerimos que de verdad se adopte OJS para que el proceso editorial sea mucho más sencillo, que no tengan que hacer, por supuesto, un trabajo doble, que se pueda reeducar, ¿no?, a nuestros autores, a nuestros evaluadores, a que realmente el uso de la plataforma es por bien de todos. Sabemos que pues, incluso hay muchos pares que pueden ser ya personas de mayor edad que se les dificulta la tecnología, pero yo creo de verdad que así como actualmente tenemos un correo electrónico con usuario y contraseña de Google o de Yahoo, bien podemos tener un usuario y una contraseña de OJS que no nos exige tener mayores conocimientos como escribir nuestro título del manuscrito, algunas palabras clave, como mi nombre de autor, y adjuntar el archivo. O sea, realmente el proceso que tiene que realizar un autor para postular el manuscrito o el proceso que tiene que realizar un dictaminador no es tan complejo. Obviamente nosotros como administradores, como editores de OJS, vemos muchísimas opciones, ¿no? Pero realmente reeducarlos a través de algunas guías en PDF, algunas guías interactivas, grabando videos, se puede hacer que este proceso sea mucho más sencillo, ¿no? Por supuesto, se recomienda pues todas las prácticas para establecer fechas en las que ustedes reciben la información, fechas en las que los dictaminadores tienen que darles respuestas, y bueno, obviamente hacer un plan de visibilidad a corto y mediano plazo. Y en el plan de visibilidad, analizar si realmente ya puedo como revista pasar a hacer publicación continua, qué tanto puedo hacer uso del XML para que también el internet me encuentre de una manera muy fácil, buscar autores de forma internacional, el establecer el uso del DOI. O sea, son como muchas varias prácticas que se debe de realizar para que se lleve a cabo este proceso editorial, ¿no? Y bueno, pues por supuesto ahí tendríamos que revisar con Cristina si hay algo en específico, ojalá se pueda conectar en alguna otra sesión, si hay algo en específico en lo cual tiene algún problema, ¿no? Porque además, o a veces incluso que no funcionen las notificaciones de correo electrónico puede ser un impedimento para que el proceso editorial no sea exitoso, ¿no? Aunque yo conozca o quiera utilizar correctamente el OJS. Bueno, entonces nos vamos con la siguiente pregunta. Bueno, por ahí Consuelo nos comenta, ¿no? Los autores y pares no son nativos y eso hace que tengas que hacer, ¿no?, todo el proceso. Lo recibes por correo y ya tienes que hacer por completo el proceso editorial completo. Yo creo que vamos a buscar en alguna conferencia alguna revista que también haya pasado como por este caso, donde los autores sean realmente ya de una edad avanzada y que nos platiquen, que nos den algunos tips que ellos hayan aplicado para hacer este proceso mucho más sencillo, ¿no? Por supuesto, Consuelo, no queremos que estés trabajando todo el tiempo doble. Puedes incluso invitarlos a estas sesiones para concientizarlos.
Bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, dice, otra cosa es la posibilidad de que nos den un curso de manejo en reuniones. Ay, sí, claro. Es que ahora con todo esto del confinamiento que tenemos en las casas, ya el uso de todas las herramientas para hacer videoconferencias, ha sido realmente, todos hemos tenido que aprender sí o sí, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, con Hangout es muy sencillo. Creo que más sencillo realmente que Zoom, ¿no? Porque con Zoom te permite instalar, debes de instalar la aplicación, ¿no? Y en Hangout realmente entras a la URL, y es mucho más sencillo la forma en la que te conecta, ¿no? Entonces sí, realmente hay que darles curso de todo y tratar de facilitarles lo más posible. Yo creo, Consuelo, que puede ser que que puede ser que a lo mejor también con guías y avisándoles con buen tiempo, yo creo que pueden ser las dos cosas que te sugiero hacer para que no estés con trabajo doble, ¿no? Y bueno, ¿cómo compartir pantalla? Yo creo que hay que revisar a lo mejor la configuración, porque luego las computadoras nos juegan malos momentos para poder compartir, ¿no? Por aquí también Matilda nos dice, tengo una inquietud, a veces se me generan dos DOI y no sé qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Puedo eliminar uno de ellos? Peter, si nos ayudas. Sí, bueno, no lo había escuchado la verdad antes. Supongo que es desde el OJS3, ¿se generan dos DOI o en qué momento se generan dos DOI? Saber qué versión de OJS están manejando y cómo los generan. Necesitamos un poquito más de información. Si gustas, vamos a dejar una anotación en las notas de Araceli y te buscamos para tratar de resolverlo, ¿no? Porque sí está muy raro. A lo mejor se está haciendo como doble clic, ¿no? Para generar el DOI. Es que el OJS solo genera uno y lo hacen automático. O sea, si es de OJS, lo hacen automático. No hay forma de generar dos. No, necesito saber en qué parte se generan dos o dónde se ven dos. Uh-huh. Y como es único, no tendría por qué generarse uno diferente. Los dos son números únicos. Ok. Uh-huh. Bueno, pues a ver si Matilda, no sé si puedas conectarte a la sesión es dentro de 8 días, a la sesión avanzada de OJS, y quizás si nos das también más información pueda ser de utilidad, ¿no? Gisela también nos comenta que es muy difícil, ¿no? Que los evaluadores hagan el trabajo en la plataforma. Sí, sí es difícil, aunque creemos que no es imposible. Entonces, pues también te toca gestionar los archivos por correo y luego a través de OJS. Híjole, qué difícil y complicado para ustedes hacer doble trabajo. Sandra realmente era que se querían conectar dos personas. Dalila hace una pregunta también para Peter. Cuando se pasa a copy edit, por ejemplo, y un autor sube una versión más reciente de una figura o un texto o un apéndice, ¿cómo se puede pasar dicho archivo de la sección de revisiones a copy edit cuando ya fue abierta y asignada por el editor en ese proceso? Ok, esto lo podemos ver en la siguiente sesión, pero el OJS3 ahora, cada vez que pasan de una fase a otra, cuando pasan de envío a revisión, revisión interna, externa, producción, etcétera, etcétera, cada vez que ustedes pasan un documento hacia la siguiente fase, el OJS les dice, ¿qué documentos quieres tú enviar a la siguiente fase? Además del texto original, debemos marcar las casillas de las imágenes de los archivos complementarios. Si nosotros desde el inicio no indicamos que vamos a ir arrastrando, por decirlo así, los complementarios, puede ser que cuando lleguen a la fase de producción lleguen ya con el documento original, pero sin los complementarios. Y esto fue porque desde el inicio no le indicamos al OJS qué documentos queríamos llevar a la siguiente fase. Entonces, seguramente algo pasó en un artículo
que cuando se pasó quizá a revisión, puede ser, ya no se indicó que se fueran los complementarios. Por eso cuando se llegó al copy editing en producción, llegaron los PDF, los Word, llegaron varias cosas, pero ya no llegaron los archivos complementarios, porque desde el inicio no lo indicamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado dentro de los cambios que hay en este OJS3. Ahora necesitamos indicar qué archivos queremos pasar de una fase a otra, ¿no? Lo podemos ver en un ejercicio en la sesión de la próxima semana, pero de manera muy general eso es lo que pasa y así funciona actualmente esta versión del 3. Ok, perfecto. Consuelo, que le hubiera gustado ver el ejercicio. Muy bien, pues si nos da unos 5 minutitos al final, con todo gusto lo mostramos. Perfecto. A ver, trataré de... No, Consuelo, no te preocupes. Estamos aquí, pendientes. Mónica nos pregunta cómo se trabaja con autores que no están familiarizados con la tecnología. ¿Es mejor crear uno desde la revista, el perfil para el autor, por cuestiones de control, con el fin de ser más, pues, más formales, ¿no? ¿Se debe de enviar una carta oficial en cada comunicación con el autor o un simple correo electrónico oficial es suficiente? ¿Qué parte de la comunicación es mejor hacerla por medio de un oficio o por carta? Creo que aquí realmente depende de la institución, ¿no? O del autor. Si realmente él necesita tener un documento o un oficio oficial en el que se mencione que trabajó para la revista, pues ahí sí se tiene que hacer como de manera independiente al uso de OJS, ¿no? Y bueno, pues cómo familiarizar a los autores, creo que ya lo hemos platicado aquí con la experiencia de los colegas. Hay que hacer ahí la mejor estrategia posible para que se pueda asumir ese trabajo y que no signifique, como ya lo comentamos, una carga para nosotros, ¿no? Está por último la pregunta de Amelia, que tampoco está como conectada. Dice, ¿qué tipo de aspectos son los que genera la plataforma en automático para las publicaciones? ¿Cómo cargar formatos en Google Form, por ejemplo, para dictámenes? Me parece que para hacer los dictámenes no es necesario algún formulario adicional, pues tú puedes personalizarlo en OJS. Entonces, no entiendo un poquito cuál es el fin de agregar uno más si tú puedes elaborar tu dictamen, ¿no? E incluso tener diferentes versiones de acuerdo a las necesidades. La pregunta de qué aspectos son los que genera la plataforma en automático para las publicaciones no me queda muy claro. Ahí obviamente no sé si estés hablando de tipos de documentos. Pueden ser PDF, XML, EPUB, MP3. O sea, realmente puedes trabajar en cantidad de formatos y colocarlos tú en OJS. Si bien es importante tener en cuenta que OJS no te permite tener un visor de MP3 o de video, se tendría que solucionar a través de otra cosa, ¿no? Pero bueno, ahí está nuestra aportación de su pregunta, y me parece que, bueno, por aquí Matilda también hace el proceso y después sube a producción los artículos en PDF y en XML. Gisela, muchas gracias. Todo muy apropiado, interesante, sobre qué tiene que salir. Gisela, al contrario, muchas gracias por el tiempo. Estaremos aquí conectados la próxima semana. Te esperamos con todo gusto. Peter, no sé si quieres, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta para que revisemos el ejercicio que Consuelo nos pedía. Si alguien más quiere aportar algo mientras Peter prepara el ejercicio. Me parece que no, ¿verdad? Nadie. Bueno, Peter, ¿quieres mostrar el ejemplo que Consuelo nos solicitaba? Claro. Voy a compartir mi pantalla otra vez. Aquí estamos, ¿no?
Bien, ahorita estoy partiendo de un ejemplo que tengo. Entonces, ahorita van a ver quizá un poco cosas raras, pero es para ejemplificar lo que nos pedía Consuelo. Voy a entrar a este documento, a este artículo, y actualmente se encuentra en la fase de revisión en la ronda 3. Si nos damos cuenta, en revisión tengo el artículo original y una imagen, ¿sí? Pero originalmente, en el envío, tengo el original y dos imágenes. ¿Por qué no pasó la segunda? Y no pasó porque cuando yo lo envié a revisión, únicamente indiqué que quería llevarme este documento. De hecho, si yo hago una regresión o veo el historial de mis rondas, en esta ronda 3 tengo el original más una imagen y en la ronda 2 tengo solamente un documento, ¿sí? No tengo las imágenes. Entonces, lo que hay que hacer es, desde envío, cuando lo paso a revisión, indicar con estas casillas qué documentos quiero yo mandar. Si yo quito estas casillas, este documento sí se le va a ir a revisión, pero sin imágenes. Es en este punto cuando yo ya no, en las siguientes fases de producción, copy editing y demás, yo seguiría o tendría únicamente disponibilidad de seguir enviando este documento a la siguiente fase y a la siguiente. Estas ya no, porque desde el inicio estoy indicando que no los quiero mantener, no los quiero llevar a la siguiente fase. Entonces, ahorita voy a seleccionar el original más dos imágenes. Lo mando a revisión. A ver si no me juega aquí algo malo este OJS de prueba que tenemos. Pero esto es lo que yo quería mostrarles. Listo. Me lo mandó a revisión. Tengo varias pruebas. Ya me lo mandó a la ronda 4. El documento original más las dos imágenes. Hace unos minutos en la ronda 3 solo tenía una imagen. O sea, eso pasó, ¿no? O seguramente eso pasa. Cuando ustedes pasan de fase en fase, deben estar pendientes de qué información o qué archivos deben completar a la siguiente fase, ¿no? De la ronda 4, por ejemplo, si yo acepto el envío, no mandar correo, y le digo únicamente que se me va esta imagen de barras, de estadísticas, no mando la otra imagen del COVID. Llegaremos a la parte de producción únicamente con el original y con una imagen. La otra, la segunda, la dejamos atrás, ¿no? Debo terminar aquí el proceso previo con las revisiones y demás. Pero eso pasó. Hay que tener cuidado cuando estemos seleccionando qué documentos o qué imágenes vamos a enviar a la otra fase. Ahora, para cuando la fase ya está avanzada y tenemos un solo documento, bueno, es que ya no tengo la opción de poderlo enviar. Ya había comido en la fase 4. Podemos nosotros subir quizá un nuevo archivo, pero ya deberíamos subirlo desde nuestro equipo de cómputo. Ya no sería el mismo documento que estamos trayendo desde el envío, ¿sí? Entonces, podemos ahí solucionarlo de dos formas o tres quizá diferentes, pero yo creo que se nos va a facilitar mucho si desde el inicio vamos llevando el proceso paso a paso, con la mayor cantidad de información posible para la siguiente. Sí hay que estar pendientes aquí, ¿no? Que ese documento sea anónimo, que no tenga ningún metadato por ahí en el archivo sobre el autor y demás. Pero de ahí en fuera creo que el resto lo podemos mantener en todos los procesos para cuando incluso lleguemos a la parte de producción, la parte editorial, la parte de la maquetación y demás, podamos nosotros contar todavía con esos archivos complementarios, ¿no? Que en la parte inicial nosotros recibimos. No sé si haya les haya ayudado esta parte. Perfecto. Muy bien, Consuelo. Pues muchas gracias. Muy bien, pues no sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario.
De nada, Verónica, al contrario, aquí estamos a la orden. No sé si alguien más quiera comentarnos de dónde viene. Tenemos todavía 10 minutos más. Verónica, no sé si nos comentaste de dónde nos visitabas. Hola, buen día. Sí, les escribí de tempranito, de Universidad de Colima, en Colima, México. Ah, ya, qué bien. ¿De qué revista? No es ninguna revista, estoy en bibliotecas, en el departamento, la Dirección de Tecnologías Informacionales. Y no coordino ninguna biblioteca, perdón, ninguna revista, pero me quiero empapar un poquito de estos procesos. Entonces, aprendiendo de lo que todos los demás hacen o viendo todo lo que los demás hacen, es como estoy aprendiendo un poquito. Por eso estoy aquí en estos webinars. Ah, muy bien, Verónica. Entonces, eres par de Marcos, que nos visitaba de Buenos Aires. Sí, sí, sí. Muy bien. Oye, ¿y ustedes manejan algo del repositorio en la Universidad de Colima? Sí, sí, sí se maneja un repositorio y se está armando, se está formando, tenemos varias publicaciones, entonces estoy empezando a colaborar ahora en este lado de la universidad y me estoy empapando también de eso. No podría hablar mucho de los recursos con los que contamos, pero porque no los conozco completamente, pero sí contamos con un repositorio y también, como les comentaba, con publicaciones y revistas. Entonces, toda la información que nos comparten sin duda es muy valiosa. Excelente, Verónica. Pues aquí lo esperamos todos los jueves. Claro que sí. Aquí voy a estar. Muy bien, excelente. Pues muy bien. ¿Quién más nos falta por ahí? Guadalupe Romero. No recuerdo si nos comentó de dónde era en el chat. ¿Nos puede escribir Guadalupe Romero para...? No sé si nos escuchará Guadalupe. Ya vi que Guadalupe Romero nos visita de aquí de México en el formulario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia del área de publicaciones. Ok, bueno, pues su mayor interés era escucharlos y conocer un poco más de todo el proceso editorial. Muy bien, Guadalupe, pues estaremos aquí pendientes. No sé si nos escuchas o no, pero bueno, aquí vamos a seguir. Brígida, de aquí de México, del ITESO, bienvenida nuevamente. ¿Alguna duda, algún comentario que quieras que aportemos? Gracias. Al contrario, gusto en saludarte. Sí, todo muy interesante. Perfecto. Muy bien. Andrea, no sé si por ahí nos escuches, si nos quieras comentar de dónde vienes. Hay algunos que no los tenemos registrados. Me imagino, compañeritos, como les compartieron el enlace, pero igual si quieren comentarnos de dónde nos visitan, estaría genial.
Marcos, comenta Yuli, debo entrar a otra reunión. Sería ideal contar con el archivo de MS Word que fueron completados. Perdón, no sé si es un mensaje directo a Yuli, que andaba por aquí hace unos minutos. También se desconectó. No sé si Erika sepa, pero bueno, le pasaremos el mensaje. Andrea nos comenta que es de la Universidad, de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, de Tunja, Colombia. Perfecto. Andrea, ¿representas alguna revista? Ahora ya tengo la duda si no alguna biblioteca, porque hoy tuvimos dos invitados especiales del área. Ah, Marcos, perfecto. Es un mensaje para a los organizadores. Perfecto. Claro que sí, Marcos. Y bueno, Andrea nos comenta que maneja 5 diferentes revistas. A ver, vamos a tratar de entrar. Esperemos que te esté ayudando estas sesiones. Invita también a tus colegas si gustas para que podamos, ya entré al sitio. Y me parece que sí están ya incluso utilizando OJS3. A ti, Marcos, buena tarde. Perfecto, Andrea. Muy bien, pues qué bueno que es de utilidad la sesión. Igual también si hay algo en lo que podamos ayudarles, no se les olvide que las sesiones ya de OJS avanzado, que se da dentro de 8 días, para cualquier duda que también tengan, ¿no? Guadalupe Romero trabaja con 6, están con 6 revistas y ahora estamos con el trabajo de los editores para que usen OJS, ya que también tenemos la situación de que ellos tienen dudas con el uso. Guadalupe, ¿de dónde de qué universidad eres? Yo creo que les puede ser también muy, muy útil la conexión de OJS avanzado, porque ahí realmente pueden hacer mucho más preguntas enfocadas ya al uso. Ah, sí, que comentábamos, ¿verdad? De aquí de México. Sí, tienes toda la razón, Guadalupe, discúlpame. Me confundo de repente. Perfecto. Pues muy bien, Guadalupe. Pues igual, si gustas invitar al resto de las revistas, están los cursos de certificación que ya comentamos, que pueden hacer, si ustedes lo necesitan, el certificado, pueden hacer el pago directamente en PKP, ¿no? Perfecto, pues muy bien. Entonces, pues no me queda más que agradecerles el tiempo que dedican en estar aquí en estas reuniones. Los invitamos para que estén dentro de 8 días con nosotros, que estén pendientes de que publiquemos el video si quieren compartirlo con algún colega que tenga alguna duda. Y pues por supuesto nosotros estaremos atentos a lo que se les pueda ofrecer a lo largo de estos días. Mil gracias por el tiempo a todos. Que tengan un buen fin, un casi buen fin de semana. Gracias, Guadalupe, Jaime, Consuelo. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias, igualmente. Gracias, gracias. Muy contento, la verdad, por la información recibida. Gracias. Muchísimas gracias porque es muy valiosa, de verdad. Claro que sí, a la orden. Mil gracias. Gracias, Guadalupe. Que estés muy bien. Un saludo. Verte por aquí. Hasta luego.
Buen fin de semana. Gracias, Sofía. Lilú, me gustó tu nombre. Muy original. Nos vemos aquí dentro de 8 días. Gracias. Bye. Chao, chao. Gracias, Diana.